comprarla, qué huevo. Yo me compro más. Hablando de comida, pelón, que me medio cartón que no como. Estamos en la Laguna Verde. De acá podemos apreciar el Ojo del Salado al fondo. Aquí más cercano a nosotros el Muerto. Si seguimos girando hacia la izquierda nos vamos a encontrar con el Incahuasi. ¿Se ve ahí? El Incahuasi. Y más a la izquierda, el San Francisco. Ahí se encuentra el paso fronterizo San Francisco. Seguimos girando y nos encontramos ahí con el falso azufre. Ahí está camioneta, Mario Sepúlveda ahí y su amigo, también guardaparque de acá. Ahí está el Laguna Verde, Cerro Laguna Verde, y más atrás está el Ermitaño. Esa es la perspectiva que tenemos ahí, desde un extremo de la Laguna Verde. Campamento base. Estamos pensando en alimentarnos. Yo diría alimentarnos, ¿no? Parece. ¿Qué pensando? Este es que no concretando el pensamiento. Agüita de sobremesa. Sí, Mauricio. Espérate. ¿Agüita de sobremesa? ¿Agüita de sobremesa? Sí, sí. Ah, ya. Su hierba. No me da hierba. Tiene que ver una hierba de sobremesa. Aquí se vive el día anterior a la cumbre. Eso. El día anterior anterior a la cumbre.
Es que los días se hacen muy largos. No hay problema. Mauricio Morales. Hola. Hola, ¿qué tal? Ay, Javier. ¿Cómo estamos, Ricardo? ¿Cómo están los dedos? Mauricio Bianchi. Uno de los Mauricio. Uno de los tantos Mauricio. Don Richard. Araya. Del Club Pamir. ¡Ah! Ya le salió el chauvinismo. Hola, Candia. Pablito. Grande Candia. ¡Sos un monstruo! Y las chicas. ¡Hola! ¡Me salvó! Vale. Me para acá. La valesca. ¿Ah? Saludo, pelón. Un saludo para todos mis amigos montañistas chilenos. Para todos los que participaron en esta expedición. Y seguro que si no vuelvo es porque me quedo. Y en Chile, por este mes de por haber compartido un mes en la montaña y ahora aquí en la cumbre de locos. Una cumbre muy bonita y esperamos volver a estar aquí otra vez para poder seguir haciendo montaña. El dueño de Atacama aquí. Armar fiesta aquí en la noche, ahí lo tomo. Lo tarde de noche lo mando ahí. En la casa del Mario. Aquí vive el Mario. Aquí tiene de todo, chiquito pero tiene de todo. Harto para comer. Luz en la noche. Cocina. La mesita ahí. Cuando se las tiene que pelar solito. Y este es tu patio.